Un saludo muy especial. Mi nombre es Gabriel Vallejo López y para mí es un honor, un privilegio estar acompañándonos en esta segunda versión de la semana de la experiencia Salud con subsidio. Y yo quiero empezar esta conferencia con una palabra que ustedes seguramente todos han escuchado mucho en el último año, año y medio, que es la palabra gratitud. Gratitud con ustedes, gratitud por lo que generaron en la población, gratitud infinita por haber entregado todo de ustedes, muchos de ustedes, sus vidas, sus tiempos, sus familias, por todos nosotros. Así es que, así mucha gente piense que ya fue suficiente gratitud para mí con ustedes, con este sector de la salud, jamás será suficiente para poder transmitirles el valor infinito en lo que ustedes han realizado en este convulsionado mundo que vivimos en la actualidad. Y en este tiempo que vamos a compartir, yo quisiera pedirles que usted se olvide de su vida laboral, usted se olvide de su trabajo por este espacio que vamos a estar acá y trate de concentrarse en el que yo considero es el negocio más importante de su vida, que es el negocio del servicio. El problema del servicio no es el problema del sitio donde usted trabaja, el problema del servicio es el reto de su vida. Su vida como la mía gira en torno al servicio, su vida como la mía gira en torno a que alguien lo atienda o usted atienda a alguien. Piense por un segundo cómo es el trayecto de su cotidianidad. Piense por un segundo cómo es su vida desde que sale de su casa hasta que llega a su oficina. Su vida gira en torno a que alguien lo atienda a usted o usted atienda a alguien. Con lo cual, mucho de lo que vamos a ver acá tiene que ver con su trabajo, pero mucho de lo que vamos a ver acá tiene que ver con su vida. En lo que va corrido de la pandemia, esta es la conferencia número 365 que yo dicto. En este periodo de tiempo yo he encontrado dos tipos de personas. Unas personas que creen que con la pandemia nos hemos ido a un pozo y otros como yo que creemos que lo que está pasando es que vamos cruzando un gran túnel. La diferencia es enorme. Quienes se van al pozo no pueden salir de él, no pueden escalar, no se ve la luz. El túnel tiene una vicisitud adicional y complementaria. Piense por un segundo que usted va a cruzar un túnel en una gran autopista. Antes de entrar al túnel usted ve unas señales, tiempo, kilómetros, velocidad. El problema es que este túnel no tiene tiempo, que es el túnel del COVID. Y a diferencia de lo que piensa mucha gente, yo no creo que después del COVID vamos a salir fortalecidos, yo creo todo lo contrario, creo que después del COVID muchas personas perderán o habrán perdido sus puestos de trabajo, muchos pequeños, medianos y grandes empresarios habrán perdido sus empresas y el dolor más grande que puede vivir un ser humano, muchas personas habrán perdido seres queridos. Pero al margen de ese tema infinitamente doloroso hay una sola realidad y es que después del túnel llega la luz. Y para mí los, la luz son los clientes, sus clientes. ¿Y usted cree que los clientes de quién se van a acordar cuando salgamos del túnel? De aquellas organizaciones que en el trayecto del túnel se acordaron de ellos. Por eso yo le digo hoy a la gente, hoy como nunca, llame a sus clientes, ocúpese de sus clientes, consienta a sus clientes. Y cuando yo digo esto, la gente me dice, pero yo llamo a un cliente y ¿qué le digo? A un paciente y ¿qué le digo? Yo le recuerdo a la gente la anécdota. Piense en la pandemia, esa llamada que recibimos de ese familiar lejano, un compañero del colegio, que nos escribía y nos decía, lo llamo o le escribo solamente para saber que usted y su familia se encuentran bien. Piense por un segundo cómo se le puso la piel. Piense por un segundo lo que su cliente sentiría de esa llamada suya. Terminando el año anterior, tuve oportunidad de escribir esta columna. Yo soy columnista de opinión con alguna regularidad de portafolio del tiempo y la columna se llamaba No aprendimos nada. Y tiene que ver con lo que acabo de mencionar anteriormente. Antes de la pandemia yo iba con mi esposa a un almacén, a un centro comercial, con cierta regularidad. Ese almacén era un sitio donde nos conocían por nuestros nombres, íbamos todos los meses. Cuando el gobierno dio la posibilidad de salir nuevamente a los sitios, a los comercios, fuimos a ese almacén. Y cuando salí de la casa tenía la expectativa de saber pensar cómo me iban a recibir. Y yo me imaginaba que los vendedores literalmente se iban a tirar a abrazarme. Me van a decir, qué felicidad volverlo a ver. O tristeza o dolor cuando llego al almacén y la gente está más preocupada de tomarme la temperatura, pedirme el número del celular y la dirección de la casa, que de hacerme sentir una experiencia memorable. Claro que es fundamental la salud, claro que la bioseguridad es la prioridad, pero estamos perdiendo una palabra que es fundamental, la gratitud. Por eso yo le digo hoy, como nunca a la gente. Cada que vea un cliente, cada que vea un paciente, cada que vea a alguien al frente suyo que lo está buscando, lo primero que le tiene que decir es gracias, gracias por seguirnos dando la oportunidad de servirle, gracias por poder seguir atendiéndolo. Al final del artículo, la última línea del artículo decía literalmente esto, y nunca se le olvide sonreírle al cliente. Entonces las redes sociales que no perdonan se despacharon diciendo que yo estaba loco, que cómo era posible que yo decía que sonriéramos si todos estábamos usando tapabocas. Y yo les dije en ese momento y les repito hoy a ustedes, no se les olvide que uno no sonríe con la boca, uno sonríe con el alma. Y su cliente, su paciente, siempre va a saber si usted le está hablando con amor y pasión en términos de la vida real. Piense por un segundo en el servicio y piense por un segundo que yo le digo, dígame usted en Colsubsidio cómo es su nivel de servicio en el área de salud. Usted me va a decir bueno, regular, más o menos dependiendo. Quiero que vean esta encuesta. Esta la encuesta más grande de servicio que se hace en Colombia, la hago yo con César Caballero, el director de Cifras y Conceptos, y la hacemos una vez al año. Este es el resultado del último trimestre del 2019, justo antes de empezar la pandemia y está hecha a nivel nacional. La encuesta busca mirar cuál es el índice de satisfacción de los colombianos en términos de servicio. Es muy fácil de leer. Lo verde es índice total de satisfacción, está hecha sobre el 100%. Entonces, piense en estos sectores. Cadenas del supermercado, 39, quiere decir que por cada 100 personas que van a un supermercado, solo 39 quedan, sat quedan satisfechas. Miren los resultados. Cadenas de supermercados, 39. Restaurantes 38, servicios de televisión 37, telefonía móvil postpago 36, transporte aéreo 34, servicio de internet 34, telefonía móvil propago, prepago 33, cajas de compensación 31, bancos 30, call center 26, salud 25, entidades públicas 24 y transporte urbano 16. Es decir, en Colombia. Solo tres de cada diez personas que paga para que lo atiendan están satisfecha con el nivel del servicio recibido. Dicho de otra forma, siete de cada diez personas está insatisfecha con el nivel del servicio recibido, con lo cual, lo que tenemos una es una oportunidad espectacular y única de generar experiencias memorables que, en mi opinión, es la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Piense por un segundo cómo es la historia suya, personal, laboral, profesional. Es decir, piense por un segundo qué es lo que más nos han enseñado a nosotros en el trayecto de la vida. Y esa palabra se llama vender. A nosotros nos enseñaron a vender y no a retener y fidelizar. Y el negocio del servicio no es de vender más, es de retener y fidelizar mejor. Dicho de otra forma, en general a las empresas les obsesiona vender más. Quiero tener más clientes, quiero tener más participación de mercado. Yo le digo a la gente: no, el negocio no es de vender más, es de retener y fidelizar mejor. Pero si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, quiere que mire estas cifras, piense cuánto le cuesta a usted en salud, en colsubsidio, traer un nuevo cliente. Piense lo que usted invierte en mercadeo, en correo directo, en call center. Mire estas cifras. En general, las empresas pierden entre un 20 y un 70% de sus clientes. Antes de los 100 primeros días, por mal servicio. Pero si usted, su organización, lograra retener el 5% de los clientes que usted está perdiendo, usted aumentaría sus ganancias, su rentabilidad entre un 25 y un 100%. ¿Pero qué es lo más importante de la métrica? Esto. Cuesta siete veces más traer un cliente nuevo que cuidar uno que usted ya, que ya tiene. Cuide sus clientes, ocúpese de sus clientes, consienta a sus clientes. En los últimos años, y es gran parte del eh, tema que vamos a desarrollar acá, ha aparecido una palabra que todos los días suena en nuestras organizaciones, porque a usted le dicen, no se le olvide que lo que el cliente quiere vivir, ni comprar, es un producto ni un servicio, lo que el cliente quiere vivir es una experiencia. El mundo experiencial entonces se convirtió, en mi opinión, en un commodity de las organizaciones. Piense por un segundo que usted le dice a su jefe, jefe, yo quiero en lo que yo hago mejorar la experiencia de mi cliente, pero para hacer eso yo necesito unos recursos. Y su jefe le dice, me parece perfecto. Dígame cuánta plata necesita, yo le doy la plata, pero dígame de lo que yo le va a entregar usted cuánto me va a devolver en rentabilidad. Dos de las revistas más prestigiosas del mundo, una inglesa de Economist, la otra americana Harvard Business Review hicieron esta investigación. ¿Qué pasa con aquellas empresas que priorizan la inversión en mejorar la experiencia del cliente en términos de rentabilidad? Empresas que priorizan en mejorar la experiencia de cliente aumenta en la rentabilidad hasta un 64%. Pero, ¿qué es lo más importante de la investigación? Esto. Clientes que tienen experiencias memorables con su negocio gastan, invierten 140 veces más con usted que lo que lo harían con un competidor. Pero, ¿qué es lo más importante? Ese cliente está seis veces más con usted que lo que estaría con su competencia. Dicho de otra forma, de lo que se trata es. ¿Cómo logramos que ese cliente que tenemos con nosotros en el sector de la salud quiera acompañarnos en el trayecto de la vida? Porque lo que nosotros vemos normalmente es este cliente cuánto me genera en términos del trimestre, el semestre o el año y no cómo logro generar con este cliente una relación para toda la vida. Es decir, ¿cómo este cliente yo lo puedo tener, retener y fidelizar en el trayecto de la vida? Uno de los temas de mayor importancia hoy a raíz de la pandemia y en la coyuntura en la que estamos, tiene que ver con el mundo de la tecnología. A diferencia de lo que piensa mucha gente, yo tampoco creo que después de la pandemia todos vamos a terminar haciendo teletrabajo y todo el mundo trabajando desde casa, por muchas razones. Creo, por ejemplo, que la pandemia, uno de los grandes cambios que ha tenido está en el sector de ustedes, la telemedicina, lo cual para toda la población, sin lugar a dudas, es un gran avance. Pero la gente siempre me pregunta... ¿Cómo va a ser el cliente post pandemia? Y yo le digo a la gente lo mismo, el cliente es el mismo, va a haber muy pocos cambios, los que sí se tienen que adaptar son las organizaciones, las empresas. Pero en este tema concreto, en mi opinión, lo que a nosotros nos sucede es una de estas tres cosas con la tecnología. Uno, no escuchamos, yo no quiero saber nada de la tecnología. La segunda es la que nos pasa a la mayoría de nosotros, que es la negación. La negación es la mejor forma de usted cuidar su ego, ese animal que todos llevamos dentro que no nos permiten ver más adelante. La negación pasa cuando su hijo, su nieta, su sobrina llega y lo ve, le muestra una tablet o un celular y le dice: Mire, carros no tripulados, esto ya pasa en Europa, Asia, Estados Unidos. Usted lo mira, que soy lo que me pasa a mí con mi hija, y yo a mí mismo me digo: Cuando eso llegue a Colombia, yo voy a estar muerto, porque el ego no nos deja ver más allá. Y lo último es a lo que yo los invito: ¿cómo nos dejamos acompañar de la tecnología? Dicho de otra forma, lo que es fundamental es, hoy como nunca, la tecnología es una herramienta que acompaña en términos del diseño y ejecución de experiencias memorables. En muchos temas, pero en uno puntual, la omnicanalidad. Es decir, ¿cómo logro yo que si mi paciente, mi cliente, está conmigo, porque es de ColSubsidio, yo logre que cada que esa persona acceda a uno de los servicios nuestros, nosotros sepamos que estamos conectados, nosotros conozcamos qué es lo que ese paciente, ese cliente quiere? Si a mí me pusieran a decir a qué hay que apuntarle a mediano y largo plazo, no solo es la omnicanalidad, no solo es cómo logro yo generarle mayores niveles de acceso a mis clientes, sino cómo logro que los clientes tengan mayores niveles de acceso hacia mí, con un tema fundamental, que es una palabra que se va a volver más importante que nunca, que son los algoritmos. ¿Cómo logramos que con la información que tenemos de nuestros clientes, nuestros pacientes, nosotros nos anticipemos a las necesidades de los clientes? Cuando usted piensa en negocios que uno admira desde afuera, el caso de Netflix, de Amazon. Netflix no tiene la mejor parrilla a nivel mundial. Tiene una cosa que la hace única. Y es que se si anticipa la necesidad suya antes de que usted quisiera visualizar algo. Él ya le está diciendo de qué es. A fondo, a mediano plazo, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, a partir de los del trabajo tecnológico, de la inteligencia artificial, de la digitalización, lograr llegar a esto. Con una conclusión. La tecnología al servicio del servicio. Usted puede digitalizar... Todo el sector de la salud de subsidio. Usted lo puede volver todo inteligencia artificial. Usted puede volver todo chatbots. En alguna parte del proceso, usted va a tener que hablar con un ser humano, que es el encanto del servicio. Y de eso se trata el servicio y la interacción y las experiencias. En conclusión, la tecnología como una herramienta fundamental. La tecnología al servicio del servicio y la tecnología a través de la omnicanalidad, cómo nos ayuda, nos acompaña a generar experiencias únicas y memorables. Vamos a ver las nuevas oportunidades y uno de los temas más importantes para mí de esta conferencia, que tiene que ver con el mundo experiencial. Cuando usted piensa en el mundo experiencial, muchas organizaciones, en mi opinión, se equivocan en un tema, porque muchas organizaciones creen que las experiencias memorables se construyen en las oficinas de los empleados. Y el reto es que las experiencias memorables salen del fondo del alma de los empleados. Para poder aterrizarles este concepto de qué es una experiencia memorable, Debo acudir a este. este. es mi último libro, publicado hace dos años, se llama Las dos caras del servicio. Y este libro cuenta 34 casos de éxito y fracaso, de experiencias cotidianas, suyas o mías, de personas que, como usted o como yo, tienen experiencias buenas y malas. Este es el caso número cuatro del libro para transmitirles que es una experiencia memorable. Y dice así, yo corro maratones. Yo corro una maratón al año. Las maratones son carreras largas, carreras de 42 kilómetros, 195 metros. Las maratones son carreras que usted prepara tres, seis o nueve meses antes de la carrera, dependiendo de su nivel. Hace muchos años yo tomé la decisión de escoger la maratón un año antes, es decir, este año yo debería saber qué carrera voy a correr el próximo año. Hace dos años escogí la maratón de Milán, en Italia, y esto fue lo que me pasó. Un año antes llamó al hotel, al call center, para hacer la reserva. Hago la reserva, pasa el año, 9 de mayo de 2019. Y llego al hotel a hacer el check-in, todo perfecto. Acto seguido, el botón es el joven que me ayuda a llevar las maletas, me acompaña a la habitación. Cuando entramos a la habitación, me entrega esto. Esto que ven en la pantalla son 50 tarjetas personalizadas con mi nombre, la dirección, el teléfono y el número de la habitación. Y Yo le pregunto a él y esto qué es y me dice es que para nosotros en el hotel es muy importante que si usted se va a reunir con gente, la gente sepa que usted está acá. Esto me parece un detalle. ¡Wow! Las maratones se corren los domingos, salvo una. El sábado en la noche usted está muy alzarado, Usted lleva un año entrenando y en el caso mío son más de cuatro horas corriendo. Entonces, el sábado en la noche usted tiene que estar concentradito en su carrera. Pero además, usted tiene que montar su desayuno porque usted sale a correr a las cinco de la mañana. En el caso mío, yo como bananos. Entonces, estaba cenando en el restaurante del hotel y llamo al mesero. Y le digo, señor, necesito tres bananos. Pasan diez minutos y no me trae los bananos. Lo vuelvo a llamar y le digo, ¿qué hubo mis bananos? Y me dice, sus bananos están en su habitación. Subo a la habitación y me encuentro estos tres bananos con esta nota de puño y letra del mesero que decía mucha suerte en su maratón de mañana. Me volteo y encima de la almohada de mi cama me encuentro esta gorra con esta nota de puño y letra del gerente general del hotel que decía toda nuestra energía para su maratón de mañana. Una gorra nueva, no la del gerente del hotel que a veces me dicen, uy, el gerente le prestó la gorra, no, una gorra nueva. Me voy a la maratón. Cuando usted termina la maratón, a usted le duele el cuerpo, el alma y lo que sigue. Entonces tomo un taxi y el taxista se parquea literalmente en la puerta del hotel. Cuando la recepcionista me ve bajar del taxi, sale corriendo con dos meseros, dos botones y dos camareras y se paran literalmente en la puerta a aplaudirme. Yo no sabía si salir corriendo de la pena o ponerme a llorar de la emoción. Pero donde literalmente me quebré fue acá. Subo a la habitación y me encuentro esto. Esto que ven acá es un cartón de este tamaño impreso por el hotel con el nombre mío en la parte superior y el tiempo oficial de mi maratón hora por hora abajo, firmado en la parte blanca por el 100% de los empleados del hotel. Esto es una experiencia memorable de servicio. Esto cuesta cero. Esto tiene una diferencia enorme con lo que nosotros hacemos. El gerente del hotel nos reúne tres días antes a los empleados del hotel y les dice, ¿quién le sube tres manos a Vallejo el sábado? No, señoras y señores, las experiencias memorables de servicio salen del fondo del alma de los empleados. La razón de por qué el talento es de lejos lo más importante en todo, pero especialmente en el mundo del servicio, es por esto. Usted puede tener el mejor journey map, usted puede tener el mejor employee map, usted puede tener el mejor proceso del mundo. Si cuando el paciente llega a su clínica, el joven de la vigilancia, la niña de la recepción no levanta la cara, no sonríe, no saluda y no se despide, no hay journey map en el mundo que le funcione. Pero lo más mágico de esta experiencia pasó el lunes. Yo me regresaba el lunes de Milán y los tres días que había estado allí me había atendido una niña muy amable, la Hostess, en el restaurante. Entonces bajo a despedirme. Esa semana salió una encuesta que se hace a nivel mundial todos los años por parte de Gallup, una consultora muy representativa que mide el estado de la felicidad de los empleados en el trabajo en el mundo. Y ese año 2019 apareció que en el mundo solo el 13% de las personas éramos felices en lo que hacíamos. Entonces yo bajo a despedirme y antes de despedirme le digo, oye, una pregunta final, ¿usted es feliz en este trabajo? Y me dice, yo no, todos somos felices. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, por tres cosas. La primera es que aquí nos respetan, la segunda es que aquí tenemos un plan de carrera, y la tercera, señor Vallejo, es la más importante, es que cuando a uno le pagan por ver a gente como usted sonreír, no hay ninguna razón para no ser feliz. De eso, señoras y señores, se tratan las experiencias memorables del servicio que salen del alma de cada uno de ustedes. Piense por un segundo en empresas que usted admira, que a usted lo impresionan desde afuera, lo tenga o no lo tenga, lo use o no lo use. Esta es una de las empresas que yo más admiro. Y la admiro por dos razones, una tecnológica y otra de talento humano. La tecnológica tiene que ver con que dos fundadores de Netflix hace 14 años lograron llevar algo que parecía inviable. Y es cómo llevo a través del streaming el entretenimiento. Am, al margen de ese tema, que de por sí ya es mágico y maravilloso, lo que realmente me impresiona de Netflix es su política disruptiva de talento humano. Miren la política de vacaciones de Netflix. En Netflix, cada empleado decide cuántos días al año toma de vacaciones sin decirle a su jefe. Año sábado... no, no, eso no va a pasar aquí todavía, todavía no se ilusionen, todavía falta. Año sabático pago para aquellas hombres o mujeres que tengan hijos, para que estén con sus hijos. Pero ¿qué es lo que más me impresiona de Netflix? Esto. El CEO de Netflix dice esto. En Netflix... Nos demoramos mucho tiempo para contratar y somos muy rápidos para despedir. Les pido que se acuerden de esto en la etapa final cuando miremos el tema de talento humano. Vamos a ver la no eternidad del éxito. Y este me parece que es un tema de fondo, porque a mí me parece, por lo menos en lo personal, que una de las grandes lecciones de la pandemia es lo vulnerables que somos como personas y como organizaciones. Que nos haya ido bien en el pasado nos garantiza que nos va a ir bien en el futuro. Con lo cual, tener conciencia del momento que vivimos se vuelve absolutamente fundamental. Y esta que es la esencia para mí de esta conferencia. En todos los puestos que yo tuve, públicos y privados, mis jefes siempre me dijeron una cosa que no es cierta. Porque mi jefe siempre me decía lo mismo. Gabriel, no se le olvide que en esta empresa lo más importante es el cliente. Y eso es falso. Lo más importante no son los clientes, lo más importante son los empleados. Porque si usted no tiene empleados felices y satisfechos, jamás va a poder tener clientes felices y satisfechos. Y esto tiene una razón de ser muy simple. Es que si usted no es feliz en lo que hace, no hay ninguna posibilidad que preste un buen servicio, que es distinto a cumplir un horario de trabajo, unas funciones para unas responsabilidades. Yo llevo 10 años estudiando las 10 mejores empresas del servicio del mundo, las que para mí son las mejores. No hay una sola de estas compañías cuya prioridad fundamental no sea esta. Lo vamos a ver más adelante. Normalmente en las conferencias la gente me pregunta, dime cuál es la empresa de sus sueños, cuál es su Walt Disney en el mundo real, esta compañía. La mayoría de ustedes no la conocen y puedo garantizar que la mayoría nunca había visto el logo. Sapos es una empresa que fue adquirida por Amazon hace cuatro años. Sapos básicamente se dedica, es una tienda de comercio online que empezó vendiendo zapatos para mujeres, luego zapatos para hombres y hoy vende accesorios para el hogar. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que usted ve en Sapos? Una cosa. La obsesión enfermiza de los empleados por hacer feliz a los clientes. Sapos está muy apalancada, muy en el call center. Sapos tiene 10 valores, cultura de empresa, literalmente tatuado en la piel de los empleados. Paro la historia. Yo me dedico a esto hace 8 años. Esto es lo que hago todos los días de mi vida alrededor del mundo. Entonces, yo llevo ocho años hablando de esta empresa. Yo he escrito cinco libros donde hablo de esta compañía. Todos los artículos y entrevistas que yo hago hablo de esta empresa. Y yo me he leído el libro, que se los recomiendo, además se llama Entregando Felicidad, un libro de Tony Hazel, ex CEO de Zappos, Me lo he leído cinco veces. Paro la historia. Hace cinco años yo tomé la decisión personal de tratar de irme una semana al año a estudiar algo que para mí fuera importante, en la medida de lo posible fuera de Colombia y si no en Colombia. Entonces, en el 2019, cuando yo estaba mirando qué hacían en el 2020, yo dije, pues yo voy a ir a conocer Sapos. Sapos tiene la sede en Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Yo quiero ir a ver eso, la magia, el call center, cómo hacen, el estilo, la cultura, el liderazgo. Entonces, hago esto. Levanto el teléfono y llamo al call center. Y le pregunto a la niña, le digo, señorita, una pregunta. Yo quiero hacer esto. Y me dice, no, señor Vallejo, eso que usted quiere hacer, eso existe. Eso se llama el Culture Camp. Y es que usted viene aquí tres días, le hacen un tour, lo sientan con los ejecutivos, lo sientan en el call center y a los tres días usted va a poder visualizar y entender qué es la magia de la que usted habla. Cuelgo y digo, esto es lo mío. Perfecto, pago los tres días, pago los tiquetes y le pido a la gente de Sapos que me consiga un hotel al frente de Sapos. Y cuando cuelgo, acudo a lo más profundo de mi humildad, Gabriel Vallejo López, Manizales Caldas, y digo, necesito mejorar mi nivel de inglés. Entonces, desde el 2019 yo empiezo clases de inglés todas las semanas virtuales. Pasa un año y llega la fecha, primero de marzo del año anterior. Ese día es un día muy especial. Ese día es mi cumpleaños. Entonces el primer reto que yo tenía es convencer a su esposa, o sea, a la mía, que el día de mi cumpleaños me voy a ir a Las Vegas, que es el Palacio Mundial de la Lujuria, a conocer la empresa de mis sueños. Obstáculo superado. El evento era lunes, martes y miércoles. El jueves anterior recibo un correo de sapos donde me dicen... Le pido que baje esta app para que se conecte con los 50 asistentes de todo el mundo. Por alguna razón imputable a mí, yo no pude bajar la app. Así es que el domingo, a Las Vegas. Llego a Las Vegas a las 5 de la mañana, duermo en la mañana y al mediodía salgo a trotar. Cuando vuelvo al hotel, cruzo la calle y veo el letrero de sapos. Saco el teléfono y le tomo una foto al letrero. Para que ustedes dimensionen lo que es sapos para mí, piense por un segundo la expectativa cuando sus papás, que usted era pequeño o pequeña, le dijeron: Vamos a conocer el mar. O quienes han tenido el privilegio de ir a Disney que su papá o su mamá le digan va a ir a Disney. Para mí eso es sapos. Esa noche dormí muy mal. Entre la ansiedad del curso más el tema del idioma, yo estaba muy asarado. Pero al otro día, lunes, ocho y media, en punto, yo estoy parado en la puerta de sapos. Y pasa esto. Abro la puerta y entro. Y cuando entro, no veo a nadie. Y yo digo, tan raro, pero si éramos 50 de todo el mundo. Entonces llego a la recepción y yo, al mejor estilo mío, saludo. Había tres personas. Hello, good morning. I am Gabriel. I am from Colombia. And I am here for the Culture Camp. Cuando yo digo eso, las tres se miran. Y una de ellas me dice de mí un segundo. Se para, sale, hace una llamada, vuelve y me toma del brazo. Me lleva a una esquina y me dice, eh, señor Vallejo, es que lamento informarle que el Culture Camp fue cancelado el jueves en la noche. Cuando ella me dice esto, y les pido, señoras y señores, que me crean, la primera lágrima empieza a bajar por el ojo derecho. Y me dice: Pero no se preocupe, la directora del programa viene camino para hablar con usted. A los dos minutos entra la directora, me lleva a una sala de juntas, me sienta y me dice literalmente esto. Señor Vallejo, antes que nada le quiero pedir infinitas disculpas, le quiero contar qué pasó. Evidentemente, la única persona que no pudo bajar la fue usted, porque de los 50 asistentes que deberían estar hoy en Las Vegas, el único que llegó fue usted. Le quiero contar qué pasó. Esta empresa la compró Amazon hace cuatro años y a raíz del COVID-19, Amazon tomó la decisión el jueves en la noche de no recibir proveedores, no podemos viajar y no podemos capacitar a nadie. Pero no se preocupe, le tengo la mejor solución, le vamos a devolver la plata a la inscripción, le vamos a pagar los tiquetes y le tengo la mejor, le vamos a pagar el hotel los días que usted quiera quedar en Las Vegas. A esa altura, literalmente, la lágrima iba a la altura de la boca. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Usted no ha entendido nada. Yo llevo ocho años de mi vida hablando de esta compañía todos los días. Yo he escrito cinco libros donde hablo de ustedes. Yo me he leído el libro de su jefe cinco veces. Y como si fuera poco, saco el celular y le muestro Hoy mandé a las redes sociales a las cinco de la mañana este post donde digo que estoy cumpliendo el sueño empresarial de mi vida, que es conocer a Sapos. Con lo cual, yo quiero que usted sepa que no hay ninguna posibilidad que yo me devuelva a mi país sin conocer esta empresa. Ella sonríe, me dice, mí un segundo, sale, hace una llamada y regresa. Me dice, señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Culture Camp de tres días, un solo día, exclusivo para usted. Pasé el día más mágico y memorable de mi vida en el mundo del servicio, ese 2 de marzo del año anterior. A las seis y media, cuando se acabó el evento, que era para mí, salgo y cuando usted entra a la recepción de sapos, a mano izquierda, hay una tienda de merchandising, venden eh, ropa, chaquetas, pero sobre todo libros de servicio, yo voy a tomar como unos 300 dólares entre libros y otras cosas. Llego a la caja a pagar y la niña de la caja me dice, señor Vallejo, este es un regalo de sapos por solo haberle cumplido uno de los tres días sobre los que usted tenía expectativas. Me volvieron la plata de exhibición me pagaron los tiquetes y me pagaron el hotel. De esto, señoras y señores, se trata la coherencia entre la cultura y la experiencia de que lo que le decimos a nuestros clientes es lo que efectivamente hagamos. Piense por un segundo que hubieran hecho el 99.9% de las empresas. Aquí está la copia de la app, problema suyo que no la bajó. Tómese un café y lo devuelva al aeropuerto. El mundo del servicio va mucho más allá de eso. Muy bien. Uno de los grandes temas hoy es este, y esto los toca a ustedes como sector mucho, que es el mundo del liderazgo. ¿Por qué es tan importante liderar para mí, por una palabra? Servir. Servir. Con una diferencia: es que ustedes no sirven para que la gente esté un poco mejor, ustedes sirven para transformar la vida de la gente. Es decir, la dimensión del trabajo de ustedes, se los digo de corazón. Yo no sé si todo el mundo la tiene dimensionada en la vida real, pero hay una sola forma de servir hoy, a través de la emoción. ¿Y de qué se trata servir? De ayudarle a la gente, al de arriba, al de abajo, al del lado. Piense por un segundo que yo le preguntara a usted. Dígame cuál es el mejor jefe que usted ha tenido en su vida, hombre o mujer, el mejor. Se cierra los ojos, piensa y me dice ya lo tengo. Yo le digo ¿quién era? Tal persona. Y yo le digo, ¿por qué era tan buen jefe? Usted no se acuerda qué estudió, dónde vivía, qué carro tenía. Usted se acuerda de una cosa. Esa persona me ayudó a ser mejor ser humano. Porque al final, liderar se trata de servir, de ayudar, de acompañar. El liderazgo en la pandemia para mí nos trajo dos palabras que no teníamos tan claras. La primera es la incertidumbre. Pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información disponible como hoy. Y paradójicamente, pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido información tan poco adecuada para tomar decisiones, porque no sabemos qué va a pasar mañana a raíz de la pandemia. Con lo cual, la incertidumbre, que era una palabra que estaba en el aire, hoy está encima del escritorio. La otra es la que para mí es más importante, que es la humildad. Porque yo creo que la pandemia, por lo menos a mí, dejó ver lo mejor y lo peor nuestro como personas y lo mejor y peor nuestro como jefes. Para mí, la pandemia es como el mar en términos de liderazgo. Cuando usted camina por la playa y la marea está alta, usted no ve qué hay en el piso. Cuando la marea baja, usted ve qué hay en el piso. Para mí, el liderazgo en la pandemia es la marea abajo, porque dejó ver lo mejor nuestro como jefes, como líderes, si usted comunica, si usted acompaña, si usted tiene la humildad de decirle a su equipo: es que yo también tengo susto, yo tengo incertidumbre, es que yo también he llorado, es que yo no sé qué va a pasar. Y eso me parece que tiene un fondo enorme en términos de liderazgo, porque lo que a usted le pasa en las empresas es esto. La gente le dedica el 90% del tiempo a lo de abajo, a la operación diaria, y deja de lado lo de arriba. Y lo de arriba fundamentalmente es las habilidades blandas, el trabajo en equipo, las comunicaciones y demás. Antes de la pandemia se hizo esta encuesta. Le preguntan a 362 clientes que acaban de recibir un servicio. Dígame el servicio que acaba de recibir, ¿usted cómo lo evalúa como superior en servicio? 8% superior. Entrevistan a los 362 directores de las 362 compañías y les dicen, dígame el servicio que usted acaba de entregar, ¿usted cómo lo evalúa como superior? 80% superior. Uno de los grandes retos que tenemos es cómo cerramos la brecha entre lo que cree el usuario, el cliente, el paciente, y lo que creen los directivos. En la encuesta que vieron al comienzo hay una estadística muy impresionante. Uno de los sectores de mayor impacto en nuestra cotidianidad, entrevistamos a los cinco presidentes de ese sector. Les preguntamos, ¿cómo cree usted de 1 a 10, que es la valoración en servicio que usted da? Les dio 9.5. Le preguntamos a los 362 eh, a usuarios que tenían y la variación, la percepción, era 2.5. Cerrar la brecha entre lo que creen nuestros directivos y si sienten nuestros usuarios es uno de los retos más grandes que tenemos hoy. Usted si quiere centrar en el mundo del cliente, usted se tiene que parar aquí. En la cultura, la estrategia, los procesos, el talento humano y el cliente. ¿Qué es lo más importante de esto? La cultura. ¿Y qué es la cultura? Su marca, con subsidio, sus valores, sus principios. Por eso yo le digo a la gente, cuando usted se pierda, vuelva a la esencia, vuelva a ver por qué nació esta caja, cuál es el objeto, por qué el tema de la salud se vuelve un pilar estratégico fundamental. Porque lo que va a hacer que esta caja, que con subsidio, sobreviva a la pandemia y a otros retos a futuro. No es una buena estrategia solamente, es sobre todo una cultura sólida de servicio por y para el cliente. ¿Por qué se ha perdido la cultura en muchas empresas? Por la estrategia. ¿Qué pasa con la estrategia? A principio de año los jefes, esto que uno pregunta en enero, ¿dónde están los jefes? Se fueron papá, y para hacer planeación estratégica y se van tres días y hacen planeación estratégica. Eso está perfecto, eso tiene un problema. Las planeaciones estratégicas nuestras generalmente incluyen tres variables ¿Cuánto vamos a aumentar las ventas? ¿Cuánto vamos a aumentar la participación en mercado? ¿Y cómo ahorramos gastos? ¡Tema de clientes! Cero. ¿Qué tengo que tener? ¿Cómo fidelizo? ¿Cómo retengo? ¿Y cómo traigo los clientes que yo he perdido? Entre la cultura y la estrategia hay una palabra mágica que se llama propuesta de valor en servicio. ¿Y qué es la propuesta de valor? Lo que hace que un cliente nos escoja a nosotros como ColSubsidio y no a nuestra competencia, la propuesta de valor no solamente es una palabra que suene bien, es sobre todo una palabra a través de la cual toda la organización está interconectada. ¿Cómo logramos que toda la organización del área de salud trabaje por y para la propuesta de valor? Porque cuando un cliente decide estar con nosotros en el área de salud, en ColSubsidio, tiene que tener algo. que pueda reclamar con base en una oferta que le hemos hecho nosotros como organización. Y luego viene el tema de los procesos. Cuando usted lee el, lee el libro de las dos caras del servicio, de los 17 casos negativos, usted dice: ¿Por qué son negativos? Por una palabra, los procesos. ¿Por qué los procesos? Porque en general diseñamos mal los procesos. Diseñamos los procesos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Por eso yo le digo a la gente: cada que usted va a tocar a un cliente o un paciente con un proceso, sálgase de su zona de confort y párese en la fila en que está el cliente. Diseñe los procesos pensando que usted es el cliente. No diseñe los procesos pensando que usted es la organización. Eso es lo primero. Y lo segundo, quítese sus zapatos y póngase los zapatos del cliente. Lo que hacemos muchas veces es ponernos los zapatos encima de los nuestros. Entonces, segundo punto, el tema de los procesos. Y ahora vamos a ver uno de los temas que a mí más me apasiona, que es este. Esta es su empresa. Esta o cualquiera, pero esta es su empresa. Y esto funciona así. Aquí está el director, aquí está el subdirector, el subdirector de la zona norte, de la zona sur, de la zona occidental, el subdirector galáctico, el estratosférico, el que renunció, el que nunca se fue, el que volvió. ¡Esto es enorme! Usted pronto viene a la central de colsubsidio, sale del ascensor y dice, ¿y este quién es? No, el subdirector. ¿De qué? <laughs> Nadie sabe, pero es subdirector. Pero pida apoyo en alta temporada para atender clientes y pacientes. ¡Meses! ¡Años! No hay presupuesto. Sigue doblando tu turno que vas muy bien. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos cerrado el concepto del servicio. Porque la gente cree que el servicio está donde está el nombre del cargo, el poder. Y el único que tiene el poder es el cliente, es su paciente. Ahí está su poder. Y yo le digo esto a la gente, señoras y señores. Este mundo es muy cómodo. El mundo con aire acondicionado y vista al mar, eso lo hace cualquiera. Párese donde está el cliente gritándole porque se cayó el sistema y no puede pagar la factura. Párese donde está el cliente gritándole porque no hay cama disponible. Ese es el mundo del servicio. El segundo puesto que yo tuve en mi vida lo tuve con un hotelero, a quien yo le tengo mucha gratitud y mucha admiración. Esa era mi segunda entrevista laboralmente hablando. Entonces en la entrevista él me pregunta esto. Me dice, bueno, Vallejo, ¿y usted qué puesto quiere llegar a ocupar en este hotel? Usted ha visto que cuando a uno le preguntan eso en las primeras entrevistas, uno dice, ¡Ah! reemplazarlo, jefe. Yo le dije, yo quiero ser botones. Me dice, botones. Y digo, claro. Y me dice, ¿y por qué? Y le dije, porque quienes amamos servir, ya lo vamos a ver, queremos darle las gracias a ese huésped de haber girado mi quincena. Por eso yo le digo a cada uno de ustedes, cada que un paciente cruce, no importa el puesto que usted tenga, cruce la recepción de una clínica, de un laboratorio donde usted esté trabajando, literal, imagínese un cajero automático entrando. Porque su sueldo lo paga ese señor. Y a él nos debemos. Hace dos semanas escribí un artículo que generó un debate muy grande en las redes sociales, que se llama el monstruo que crearon las empresas. Porque las empresas crearon un concepto que es de locos. Ustedes las empresas hablan de la gente que trabaja en el front y la gente que trabaja en el back. No existe el front y el back. Existe una marca que se llama Colsubsidio. Punto. Es tan importante el director comercial que consigue la cuenta como la persona de operaciones o finanzas que revisa los papeles para poder hacer los desembolsos de un crédito. Igual. ¿Y por qué esto es tan importante? Por una razón muy simple. Porque cuando usted divide entre el front y el back, pareciera que hay una gente que es más play, más importante. No. Cuando el cliente quiere entrar a col subsidio a cualquiera de sus unidades de negocio, y cuando quiere entrar a salud, no es que le diga a la persona, ve, quiero conocer a la gente del back a ver qué tal es. No. Usted compra una marca, una empresa, un concepto. Dicho eso, esto tiene otro problema. A mí me impresiona mucho cuando las empresas pierden clientes y tiene que ver con esto, porque cuando usted pierde un cliente o una cuenta, todo el mundo se va detrás del comercial a ver por qué se perdió la cuenta. Y la gente no se toca entender cómo la vuelvo a traer, pero eso no es lo peor. Cuando las empresas pierden cuentas o clientes, la gente está preocupada por el cumplimiento del presupuesto del mes, el trimestre, el semestre del año. Y yo le digo a la gente, no, es que perder un cliente, lo que está en riesgo, señoras y señores, es su próxima quincena. Con lo cual, tener conciencia de por qué el servicio y el cliente son la esencia de lo que hacemos es muy simple. Sin servicio no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, sin ingresos no hay empresa y sin empresa no hay empleo. Piense por un segundo que usted está en el área comercial. Esto es lo que a usted le pasa todos los días de su vida. La mayoría de ustedes está acá, donde esté, en el puesto, en la clínica, en el hospital, en el laboratorio. La mayoría de ustedes está acá. Y acá abajo... En la banca están los cacaos. Acá está el director, el subdirector, el ultradirector, el megadirector. Esto es enorme. Pero muchos de ustedes están acá. Usted tiene dos retos, que son dos problemas. Piense que usted está en el área de salud, en el área comercial. Y usted lleva seis meses detrás de un cliente, a punto de cerrar. El cliente le dice: Yo vamos a adquirir todo el producto con ustedes, con, con el subsidio de salud. Venga mañana y firmamos el contrato. Justo cuando usted llega con la mejor pinta y ya va a firmar. El cliente le dice, yo le voy a firmar, pero necesito el 1% adicional de descuento. Y usted le dice, uy, pero yo no puedo tomar esa decisión. Pero espéreme ahí paradito, no se me mueva que voy a ir a consultar. Usted sale corriendo y llega aquí donde su jefe. Pero como los jefes todos <laughs> viven en reunión a toda hora, su jefe abre la puerta de vidrio de la sala de juntas y le dice, dame tres horitas que ya te defino lo del descuento. Y cuando usted vuelve, usted ha perdido tres clientes. Pero ese no es el problema más grave. Este es el problema más grave. Usted está jugando el partido. En la mitad del partido le dan literalmente una patada en un pie. Usted se queda sin un guayo. Usted se va arrastrando por el campo y llega aquí a la banca. Ahí está el director administrativo suyo. Usted le dice, doctor, doctor, urgente, un guayo para seguir jugando. Tráeme tres cotizaciones y en un mes te defino. Porque la cultura nuestra, que es de locos en muchas empresas, le hacen pensar a la gente que el poder está en decidir. Y lo que no hemos podido entender es que el poder está en entregar por una razón adicional. Si usted no confía en su gente para que tome decisiones, el problema no es de la gente, la responsabilidad es suya. Porque la responsabilidad más importante de un buen líder es saber seleccionar a su equipo y formarla para aquello a lo cual usted lo lleva. Y simplemente a manera de comentario, este es un tema de fondo, que es el mundo de las encuestas. En el sector de la salud usted tiene que hacer unas encuestas desde el punto de vista reglamentario, la superintendencia, más el ministerio, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, las, las encuestas en nuestro país no funcionan y no funcionan por tres razones. La primera es la más importante. Yo creo que el 95% de las empresas no tiene ni idea que quiere el cliente en servicio. Usted cree saber qué quiere su cliente, pero si usted no sabe qué quiere, usted le pregunta al cliente lo que usted quiere saber, no qué cliente le quiere transmitir. Dos, las encuestas son largas. ¿Qué es largas? Esa encuesta no puede tener más de tres preguntas. ¿Cuándo puede hacer usted tres preguntas? Cuando usted sabe qué quiere el cliente. Y tres, en el momento oportuno. Paro ahí. Y esto va unido con una cosa que se volvió hoy una obsesión de todo el mundo, que son las métricas. Como por ejemplo los NPS. A mí me parece que la herramienta es maravillosa. El problema no es la herramienta. El reto es si usted tiene la estrategia clara de servicio. Cuando la gente me dice le quiero mostrar el resultado de mi NPS, yo le digo no. Muéstreme la estrategia de servicio a ver el resultado. ¿Qué quiere decir? Porque cuando usted no tiene una estrategia de servicio sólida y estructurada, el NPS se vuelve un tiro al aire. Si le va muy bien, todos felices, pero si le va muy mal, ¿a quién le vamos a caer con esto? Y para ir cerrando la conferencia, quiero entrar al tema que a mí más me apasiona, que es el de nosotros, el del talento humano. Piense por un segundo que yo le pregunto a usted: ¿cuánto vale usted en lo que usted hace? A usted, en el hospital, en la clínica, en el laboratorio. ¿Usted cuánto vale en términos de servicio? Usted me va a decir: Yo valgo mucho, Gabriel. Y yo digo: ¿por qué? Usted me dice: Yo llevo muchos años, tengo una maestría, me acabo de graduar o tengo mucha experiencia en el sector. El valor suyo en términos de servicio en lo que usted hace es igual a esto. A su conocimiento más su habilidad. En eso usted suma, pero ahí estamos todos. Donde usted multiplica es en la actitud. El mundo del servicio es el mundo de la actitud. Punto. Hay gente con actitud y perfil del servicio y gente sin actitud y perfil del servicio. No hay más. Si usted llegue esta noche a su casa y le digan cómo le fue en la conferencia, bien salí con actitud del servicio. No, eso no funciona así. Pero ¿qué es lo más importante de la fórmula? La P. La P del propósito. Del propósito de su vida. Porque si usted no tiene propósito de vida, es como si no tuviera propuesta de valor. ¿Y qué es el propósito de vida? Lo que hace que usted se levante todos los días de su vida feliz a ir a hacer lo que usted está haciendo. Cuando usted no tiene propósito, a usted le pasa lo que le pasa a muchos amigos míos. Cuando yo digo, bueno, hermano, ¿usted a qué le está apuntando? Jubilarme. ¿Y para qué se quiere jubilar? No sé, pero me quiero jubilar. Se jubilan. Usted lo llama el otro día, 8 y 10 de la mañana. ¿Cómo va? Desesperado. Y esto tiene que ver con la conciencia suya en lo que usted hace. Si yo le pregunto a la mayoría, al 95% de ustedes, ¿ustedes dónde trabajan? Yo les garantizo que muchos me dirían: Yo trabajo en colsubsidio, o en una caja de compensación, o en el área de salud de colsubsidio. Si esa es su respuesta, usted no ha entendido nada de lo que usted hace. Porque si mi hija de 14 años yo tuviera el privilegio de trabajar en colsubsidio y me preguntara que yo, qué hago, yo le digo: Yo trabajo en una organización. Que transforma y salva la vida de los colombianos, que es lo que ustedes hacen, a través de la salud como lo han hecho y a través de todas las unidades de negocio complementarias. Pero ¿por qué esto es tan importante? Por esto. Antes de la pandemia, la gente, cuando yo le pregunto el propósito, la gente me dice: No, es que mi propósito, Gabriel, es la quincena. Yo digo: No, todos trabajamos por una quincena, pero afuera hay mil quincenas que usted se puede ganar siendo feliz en lo que hace. Entonces, ame lo que usted hace, hágalo con amor. Antes de la pandemia estaba dictando en Armenia, debía haber unas 500 personas. Yo tengo profundo respeto por todo el mundo, pero tengo infinita admiración por los héroes anónimos. Yo hablo de la niña de la cafetería, de la CEO, el aseo, el mensajero, el vigilante, me parece que son unos cracks. En esa conferencia estaba la niña de la cafetería, la reconocí por el delantal. Entonces paro la conferencia y le pregunto: ¿Usted qué hace en esta empresa? Me dice: Yo reparto tinto, don Gabriel. Yo le dije: No, usted le sirve café a la gente a primera hora de la mañana para transformar el día y la productividad de ellos. Entender cuál es nuestro propósito de vida es de lejos, en mi opinión, la responsabilidad más importante que tenemos cada uno con nosotros. Entre otras cosas, porque no, la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron a encontrar el propósito de la vida. Nos dieron un imaginario, el de nuestros padres, de buena fe. Hay que ir a un colegio, ojalá a una universidad, después entra a una empresa, después usted crece y se jubila. Y yo creo que va mucho más allá de eso. Les quiero pedir que le pongan mucha atención a este video y ya retomo la conferencia. ¿Por qué es tan importante este video? Yo lo veo todos los días de mi vida, porque está es su vida y la mía. Usted se levanta, tiene un problema con su pareja, con su esposa, con sus hijos, llega tarde, está lloviendo, le toca trasnochar. Pero hay dos tipos de personas. Unas a los que les pasa esto y se quejan toda la semana, que es el tipo, la mujer mala onda, mala energía, todo es malo. Es esa persona que cuando usted está sentado en su puesto y lo ve o la ve venir, usted dice, llegó Satanás. Es una cosa parecida a esa. Hay otros a los que nos pasa esto y nos reímos una semana seguida. Y yo no creo que haya uno mejor que otro, pero hay una diferencia. Nosotros, los seres humanos, somos como bombillas, la gente transmite energía. Hay gente que va a 30.000 voltios y gente que anda fundida. Péguese de la gente buena energía porque la mala se pega muy fácil. ¿Y por qué esto es tan importante, señoras y señores? Y esto que voy a decir es la esencia de esta conferencia. Todos los días de su vida, cuando usted se levanta de su cama y pone los pies en la tierra, si usted no siente amor por su trabajo, Pasión por lo que va a hacer. No hay ninguna posibilidad de que preste un buen servicio. Porque uno no da lo que no tiene y no entrega lo que no siente. Y esa es la esencia del servicio. Terminando una conferencia en Barranquilla, se me acerca un señor y me dice: ¿Sabe, yo qué creo, Gabriel? Que uno no es responsable de la cara que tiene. Pero usted sí es responsable de la cara que pone. A uno no se le puede olvidar que a uno le pagan por servir con actitud. Uno no le está haciendo un favor a nadie. Hay que tener gratitud: gratitud con uno, con el trabajo, con la empresa. Porque hace mucho, hace un año, yo le digo a la gente esto, hoy hace un año la mayoría de la población estaba en una situación distinta, con incertidumbre, con angustia, ¿qué va a pasar? Y hoy tenemos empleo, todos los que estamos conectados tenemos empleo, los que estamos acá presencialmente. Hay que tener gratitud con lo que hacemos. Entonces recojo las palabras del CEO de Netflix, ¿se acuerdan al principio? Cuando el CEO de Netflix dice, en Netflix nos demoramos mucho tiempo para contratar y somos muy rápidos para despedir. Para mí es igual de inepto quien no hace su trabajo con actitud por lo que le pagan, como el jefe que no lo despide sabiendo que no tiene actitud. Nosotros duramos meses, años con gente que no es y lo mantenemos ahí en contra de los principios y de la cultura nuestra. Usted puede pensar todas las áreas de la organización son fundamentales, pero si usted me dice a mí cuál es el área más estratégica de todas, el área de talento humano, por una razón muy simple si el diseño y ejecución de experiencias memorables se trata de hacerlo a través de, con y por y para la gente, eso tiene que ser transversal al área de talento humano. ¿Qué tiene que hacer el área de talento humano, entre otras cosas? Redefinir estos cinco variables, redefinir los perfiles. ¿Cuál es el tipo de persona que queremos nosotros desde el punto de vista de habilidades actitudinales? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo minimizamos el riesgo para no equivocarnos en la gente que ingresa a nuestra organización? ¿Cómo cambiamos la inducción aburrida de dos semanas de los manuales enormes y nos paramos más en valores, cultura y principios? ¿Cómo capacitamos menos para el puesto de trabajo y formamos más para la vida? ¿Y cómo diseñamos mecanismos de evaluación de desempeño que permitan hacer acuerdos al cliente interno, esa actitud con acuerdos de servicio al cliente interno, para satisfacer a ese cliente externo? Usted puede estar de acuerdo o no con todo lo que yo he dicho y eso es apenas normal. Lo único que le pido es que mire esta encuesta. Esta es la encuesta más grande a nivel mundial de por qué se pierden los clientes en las organizaciones. Miren esto. El 1% se muere. El 3% se mudan. El 5% adopta nuevos hábitos. El 9% por precio. El 14% por mala calidad. Y el 68% por la actitud mostrada por los empleados. Es decir, 7 de cada 10 clientes que su negocio pierde, los pierde aquí. La gente sigue peleando en el precio. ¿Qué nos pasó este mes? Jefe, el precio, la competencia bajó todo. Es que estamos de aquí. Claro que el precio afecta a corto plazo. Claro que la pandemia hace que se recoja el mercado y a precio. Pero a mediano y largo plazo, señoras y señores, una vez más, yo tengo la convicción que la única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es el diseño y ejecución de experiencias memorables en servicio. Pero si usted me dijera, Gabriel, yo me quiero llevar de esta conferencia una sola cosa, yo le diría, lleves esto. Trabaje en su conocimiento, mejore su habilidad, fortalezca su actitud. Pero lo más importante, encuentre su propósito y ayúdele a encontrar el propósito de vida a la gente con la que usted trabaja. Porque la única forma de hacer esto tan mágico y maravilloso, que es la magia de servir, es teniendo el propósito claro. Muchísimas gracias.